Mi nombre es Milagros. Vivo en Villa Jardín, a orillas del Riachuelo, uno de los ríos más contaminados de la Argentina. Con mis compañeros y la escuela armamos un grupo que se llama Los Guardianes de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Ese grupo tiene un sueño, que es que el riachuelo se limpie. Lo que hacemos los guardianes es investigar los problemas de contaminación que tenemos acá en Villa Jardín. Todo lo que investigamos los guardianes lo vamos poniendo prolijamente en carpetas. La corte dictó una sentencia. Los guardianes de la cuenca Matanza-Riachuelo empezamos a principios del quinto grado. Resulta que hacíamos lío todo el tiempo y hacíamos muchas macanas. Así que la señorita Claudia nos pidió que escribiéramos lo que nos estaba pasando. Cuando los leyó, se dio cuenta que había problemas de salud muy graves en nosotros y en nuestras familias. Así que decidimos armar la carpeta de investigación. Hicimos encuestas, investigamos las empresas que contaminan. Mi compañero Brian trajo recortes de diarios y aprendimos la historia de la contaminación del riachuelo. Como a mí me encanta sacar fotos, a mí me tocó sacarlas para la carpeta. Cuídala, Mili. Lo divertido es que nunca habíamos estado tan interesados por la escuela. Esa carpeta se la llevamos a la Corte Suprema de Justicia, donde están los jueces más importantes del país, para mostrarle fotos de nuestra escuela, del riachuelo y de las calles. Y le mostramos para que hagan cosas para mejorar nuestra situación. Es impresionante lo que logramos con las carpetas. Logramos que asfalten la calle de la escuela y que construyan la sala UPA. Creo que significa unidad de pronta atención, pero a mí me gusta más UPA. Pero esto recién empieza. No vamos a parar hasta que arreglen todos los problemas ambientales en el barrio. El riachuelo se limpie, que las personas dejen de tirar basura, que las empresas dejen de tirar líquidos contaminantes y que la gente deje de tirar basura frente a la escuela.